lo tenemos, todos hemos querido que la 50 caños era una forma, esto más moderno, porque el vermudo que hay aquí que se llama la Torre de Bocci. Entonces, el proyecto que hoy vemos y que acaba lanzando un producto excelente como es el aceite de oliva del Palancia, de la variedad serrana, de Espadán, y que acaba entrando en muchos mercados gracias pues a este proyecto empresarial, es un vivo ejemplo de lo que puede el emprendedurismo y la capacidad y el dinamismo de nuestra sociedad ser capaz de conseguir, no solo aquí en Segorbe, sino en toda la provincia. Tenemos productos excelentes, desgraciadamente no en grandes cantidades en ninguno, pero que bien gestionados y con el atrevimiento de lanzarlos a mercados nuevos, pueden servirnos como un espacio de oportunidades de futuro para mucha gente. Y el ejemplo que hoy visitamos pues es un ejemplo clarísimo, y desde luego yo quiero felicitar a los 5 socios de Orbe Olive el haber sido valientes para dar este paso, y desde luego tienen, como lo han tenido siempre por parte del área de promoción económica de la Diputación, en cuyo CD de Segorbe pues se fraguaron las primeras iniciativas o las primeras dudas y las primeras cuestiones a resolver, pues a partir de estos momentos poder volver a sentar las bases y desde luego utilizar, creo que es lo mejor que podemos hacer, utilizar su ejemplo para provocar a muchos emprendedores que hoy tienen la idea pero quizá les falta ese puntito de valor para dar el paso de convertir esa idea en un proyecto empresarial.